onda, mi raza? Nos encontramos aquí en la ciudad de El Toro, California. We posted right here in the Rockfield Boulevard. And we are here at the spot. We're about to go check it out, see what's up. ¿Qué onda, mi racita? A ver quién es el ganador de los boletos para el partido de Los Angelitos. Espero que les guste este video. Nos encontramos en vivo y en directo. Ya se la saben. Órale pues. Hasta luego. Bendiciones para todos. Su compra, el Roberto Flores, el RF. Para todos. Bendiciones. Jovenazo, ¿cómo está? ¿Le gustaría ir al partido de Los Ángeles, de Los Angelitos? ¿Gratis? ¿No le gusta el béisbol? El trabajo no lo permite. Es que hay un domingo. Se puede llevar a usted y una familia y yo los llevo. Se van conmigo. Completamente gratis, mire. Gratis. ¿Cuánto cuesta el boleto? Eso yo se lo voy a dar. Usted gratis, sí. Mira, véngase para acá. Vamos a hablar. No le voy a cobrar nada. Ok. Órale. Vamos a ver. Aquí hay otro compañero. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Amigos, ¿te gustaría? ¿No? Boletos para los Angels gratis. Dios te bendiga, hermano. Este tipo de contenidos tienes que ser fuerte mentalmente y espiritualmente, porque muchas personas te van a cerrar las puertas, pero no te preocupes. La bendición la recibe el que la quiere. Jovenazos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Les gustaría ir al partido de los Angels gratis? Es para la otra semana. ¿Han ido a un partido de béisbol? ¿No? ¿Tú has ido a un partido de béisbol? ¿Qué les parece si los llevo gratis al partido de béisbol a la otra semana? ¿Para dónde va a estar? En Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿Te vas a ir para Las Vegas? ¿Y usted se puede llevar a alguien más si quiere? No, voy para Tijuana. ¿Para Tijuana? Oh, disculpe. Pero, aquí vamos y seguimos. Le faltó la de atrás, hermano. Mírenlo, te agarré en cámara. Sí. Oiga, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Flores. ¿Qué pasó? No, no. ¿Les gustaría ir a un partido de Los Angelitos completamente gratis? ¿Gratis? No somos de ¿No les gusta? No. Ok, hasta luego. Mire, les voy a dar mi... Que ahorita nos encontramos en la Tula y estamos aquí con unos boletos de Los Angels. So, a ver, ¿qué nos sale el día de hoy? Por ahí está el Esteban. Esteban Maniacs. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, provecho. ¿Les gustaría el partido de los Angelitos gratis? No pido nada a cambio. Simplemente quiero bendecir a alguien. Si nunca han experimentado esta experiencia, es una experiencia muy divertida, muy hermosa. Es para la otra semana. Cae el 15 de septiembre, que es un domingo. ¿A qué horas? Empieza a las 1:07. So, llegaremos ahí como a las 12, porque se pone bien lleno. Oh, sí, no trabaje, dese un día de diversión, se lo merece, ya ha trabajado mucho. ¿Sabe qué? En esta vida hay que aprender a disfrutarla. No toda la vida es trabajo. ¿Por qué? A veces nosotros tenemos la mentalidad de ahorrar, de guardar para el mañana, pero a veces nos cae una enfermedad que ahí nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no disfruté mi momento? ¿Por qué no disfruté? Pero mire, déjeme decirle algo. Aprenda a controlar los sentimientos. Aprenda, porque si no, el estrés lo va a controlar usted. No tengo estrés, nomás tengo deudas. Pero no se preocupe, que Dios lo tiene todo bajo control, hermano. No, eso sí. Eso sí. Entonces, usted se merece esa diversión. Usted ha trabajado tanto, se ha rompido el lomo, ha sufrido en este país. ¿Y no cree que se merece un día de diversión? Completamente gratis. ¿Para otro? ¿Quieres tomar? No, vamos a andar por aquí trabajando. Señora, ¿le gustaría el partido de Los Angelitos? Perdón, disculpe, provecho. Hey, ¿cómo están? ¿Han ido a un partido de Los Angelitos alguna vez? ¿Les gustaría ir completamente gratis? Estoy regalando dos boletos. Ahora, estamos recién llegados al país, no tenemos mucho conocimiento, apenas 12 meses. Yo los llevo conmigo, va a ir mi familia. Yo paso por ustedes. Va a ir mi mamá, va a ir mi hermano, va a ir familia. Y aquí tengo los boletos gratis aquí. Luego venimos, solo vamos a comprar con un amigo que entró ahorita. Ajá. Ok, aquí estoy. Hola, ¿cómo están? ¿Les gustaría ir a un partido de los Angels gratis? Tengo dos boletos para la próxima semana, el domingo. El partido empieza a la 1:00.
No pido nada a cambio, lo único me gustaría es bendecir a una persona que nunca ha un partido de béisbol o nunca se ha divertido en su vida porque ha trabajado mucho. So, ¿les interesaría? Nada. Ahí está. Uno y dos. Eso es todo. Ya es todo. A mí me lo regalaron. Pero mira, te voy a dar mi número de teléfono. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿De dónde eres, Víctor? Venezuela. Venezuela. Oh, Venezuela. Precisamente acabo de hacer un contenido y el que se ganó los tenis, regalé unos tenis, es de Colombia. Y tú eres de Venezuela. Wow, qué bonito es. Mucho gusto. Roberto, para servirte. ¿Y usted, señorita? Venezuela. ¿Venezuela? ¿Cómo se llama usted? Bárbara. Bárbara. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Estados Unidos? Un par de meses. ¡Wow! Este compañero también tiene como 6 meses en Estados Unidos. Se llama Andrés. Apenas lo conocí hace como 2 semanas. Allá en el Rey, donde está la panadería, Molino. Ajá. ¡Wow! Mira. ¿Me dejarían hacer una oración para ustedes? Ok, Lord Father God, muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos de Venezuela, Padre, Señor. Yo no sé por lo que están pasando allá en Venezuela, pero últimamente, Padre, Señor, ha estado, Padre, Señor, muy fuerte la economía, muy fuerte todo allá en Venezuela, Padre, Señor. Pero gracias por ponernos en mi camino, Padre, Señor. Gracias, Señor, porque recibieron esta bendición, Padre, Señor. Espero que sea de bendición y se diviertan mucho en este día, Padre, Señor, que nos diviertamos y que no nada más solamente nos conozcamos en este momento, pero que podamos hacer una relación. Y de aquí en adelante, si ellos necesitan algo, que ellos sepan que yo no estoy aquí para ayudarlos en cualquier cosa que yo pueda. Gracias, Padre, Señor. Bendice su comida. Bendice sus caminos, Padre Señor, y no los dejes caer en tentación, Padre Señor. Si es una pareja, Padre Señor, cuídalos, Padre Señor. Ponlos, Padre Señor, en su mente que tienen que ser un equipo de uno, no de dos, uno. Que la muchacha sea cariñosa con su esposo, que el muchacho sea respetuoso con su esposa, que se amen uno al otro y que todo lo hagan sobre tu ley, sobre tus mandamientos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿cómo te llamas otra vez? Víctor. ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Un mensaje que le quieres decir a tus hermanos de Venezuela? Que progresen y que no hay mal que dure 1,000 años. Algo, una motivación que no se rinden. Trabajar sin rendirse. ¿De qué parte de Venezuela eres? Aragua. ¿De dónde? Aragua. Aragua. Un saludo a tu familia. Saludo a mi familia que está allá y a todo el pueblo de Aragua. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? 7 meses. 7 meses. ¿Y tú le recomendarías a tus hermanos de Venezuela que se vengan a California? Claro que sí, que vengan. Uno, claro que sí. Hermana, ¿cómo se llama usted? Bárbara. Bárbara, de Venezuela también. ¿De qué parte? Igual de Aragua. Un saludo que le quieras mandar a tus amigos, a tus amigas que te despediste. Que ¿Cómo estás ahorita aquí en California? Bien, súper bien. Mejor que allá. Mejor que allá. Lamentablemente sí, ¿verdad? Lamentablemente sí. Un saludo que le quieras mandar a tu mamá, a tu papá o a alguien de allá. ¿Te gustaría abrazarlos, estar con ellos? Pero, ok, esperen, hermanos de Venezuela, el video muy pronto desde Los Ángeles, desde California, Orange County, en el Angel Stadium vamos a estar. Y estas personas estarán sonriendo, estarán gritando de emoción. Y Dios los bendiga a todos. Gracias. All right, everybody. You know, aquí estamos bendecidos en Victoria, en Atula, California. That was really quick. Mucha gente como que al principio, como que cuando les dices es gratis, como que no se la creen, you know? O como que dice, ok, hay que hacer. Pero wow, primer ganador fue de Colombia, el segundo de Venezuela. Esto es una señal, hermanos. Esto es una señal de que tenemos que estar unidos, no importa de dónde seas. Y sabes que me ha tocado, apenas acaban de llegar a Estados Unidos y el hermano Andrés también acaba de llegar. So, ya les pasé la información de que les ayudan gratuitamente en Saddleback College para que ellos vayan y aprendan inglés. Espero que les guste, haya gustado este contenido. Dios los bendiga, échenle ganas, que sí se puede, en nombre de Jesucristo. Aquí andamos con my baby, my beautiful truck. You know what's up?